Ya es menos, ya me está como dando como un piquete, pero así por la donde tengo, donde tenía el dolor, ya es más suave, me duele pero no. El baño en la principal y los closets no son tan grandes para mí. La cocina era linda y grande. Me encanta el área común exterior. Puedes abrir y extender la sala. Las renovaciones están bien, los azulejos y el piso. La vista es hermosa. Es una posibilidad. Sí, lo único que no tenía y pretendo querer es nuestra propia piscina. Podríamos cambiar los trajes de baño. Como que es aire el que tengo que hacer. No podemos usarlos en una piscina compartida, los sacaría. Ay, pero cuando yo le llamo, ya no aguanto. Chao, todos los días.
Vaya, pues, está bien, ay, gracias, hoy. Esa es la vista que queremos, justo aquí. Sí, es hermosa. Puedes ver el faro, el atardecer del Pacífico. El atardecer me recuerda a nuestra boda. El mejor día de tu vida, ¿cierto? Sí, lo fue. ¿Ya viste esas actividades con Flyboy? Sí, increíble. Es lo que he querido hacer. Creo que subirte a un Flyboy sería muy divertido. Vuela muy alto. No es tan alto como el paralelismo. Pero sales volando del agua como un cohete. Eso es lo divertido. Tal vez deba darte ánimos desde el bote. Gracias, nena. Pero lo que no hemos hecho es salir en los botes. Sí. Podríamos ver las ballenas la próxima vez. A Lili le encantaría. Rentamos un barco pirata en la boda. Sí, un barco pirata. Bien. A los niños les gustó y creo que a Lili también les gustaría. Sí, será increíble. El espacio es una preocupación para Justin y Lisa, así que les mostraré Casa Desert Sun. Es perfecta para que su familia crezca. Casa Desert Sun se ubica en la comunidad de Cabo Bello, solo a 5 minutos del corazón de Cabo San Lucas y a unos pasos de la playa semiprivada de la comunidad. Me encanta la entrada. Sí, este paisaje es hermoso. Toda lista para ustedes. Estamos en la comunidad de Cabo Bello. Esta casa es grande. Tiene 473 metros cuadrados. Vaya. 4 dormitorios y 4 baños. Podríamos tener un cuarto de todos para vivir o una oficina. Tendremos que pensar. La atracción principal es la playa semiprivada. Claro, es familiar. Perfecto. ¿Hay una cuota de mantenimiento? Hay cuota de mantenimiento. Es menos de 200 al mes. No está mal. Si no está mal, ¿cuánto cuesta la casa? $595,000. Incluye los muebles, los elementos de cocina y lo que verán dentro. Está lista para mudarse. Está por encima del presupuesto. Siempre podemos negociar y bajar un poco el precio. Ajá, sí. Es muy tradicional. El azulejo es colorido en el suelo. Le da personalidad. ¿Esta es la cocina? No lo sé. Eso parece. No, ahí hay una cama. Debe ser una suite. Estaría bien si nos visitan familias. Sí, es un azulejo tradicional. Tiene vista al océano, eso es seguro. Los electrodomésticos viejos tendrían que cambiarse. Por el costo, no sé cuántas renovaciones tendríamos que hacer. Sí, cuánto podemos gastar, sí. La cama está bien, es un buen tamaño. Sí. Oh, mira ese lavamanos. Me gusta, es increíble. Mira, también me gusta el espejo ovalado, es muy tradicional. ¿Crees que sería perfecto para los invitados? Sí, será mejor que thank you.